Buenas, buenas, bienvenidos nuevamente a Matanga. Hoy nos ponemos manos a la obra porque vamos a reconstruir la historia de los ladrillitos Rusty desde sus cimientos. Mi nombre es Luciano Busto y nos acompaña a jugar virtualmente Federico Pérez. Hola matangueros, ¿cómo están? Mi nombre es Fede Pérez y como nos gusta hacer en Matanga, hoy vamos a hacer otro viaje a la infancia. Así que abramos la caja y empecemos a jugar. Al pensar en Rusty, inmediatamente vienen a la mente cálidos recuerdos familiares, ya que generalmente era un juego en el que participaba toda la familia. Padres jugando con hijos, hermanos con hermanas o con primos y amigos. Ese sentimiento familiar no es casualidad, ya que desde sus comienzos este juguete de encastre fue producto de una empresa familiar que logró imprimir en los pequeños ladrillitos el calor del hogar. Luego, otra familia tomaría la posta y continuaría su legado. Pero no nos adelantemos y comencemos entonces a reconstruir esta apasionante historia ladrillo a ladrillo. Teletransportémonos a Recklinghausen, Baden-Württemberg, Alemania, y viajemos un poco en el tiempo, exactamente hasta los años 60. Ahí, la empresa familiar Models Dear Warren Dr. Hassel & Co., establecida en 1965, comenzó a comercializar el sistema de construcción con piezas de encastre plásticas conocido como Rusty, palabra que proviene del verbo alemán rasten, que significa afirmar o trabar dando firmeza. Los bloques estaban compuestos por tachuelas con un anillo sobresaliente y abrazaderas elásticas debajo. Al principio, el encastre era tan fuerte que las cajas venían con una pequeña barra de palanca para separar los ladrillos. Las principales cajas Rusty fabricadas en los primeros años fueron los números 400, 600, 800 y 1000. Unos años después de comenzar las ventas en Europa, más precisamente en el 68, se estableció una fábrica en Argentina, Nittans, que logró una popularidad considerable en el mercado de juguetes argentino, exportando los Rusty a Canadá y paradójicamente a Alemania también. Hasta que en 1979 la licencia pasó a manos de la empresa brasileña Hering y su producción se mudó al país vecino, donde se continuó fabricando por algunos años. Esta empresa se dedicaba principalmente a la fabricación de instrumentos musicales, por lo que al desconocer el mercado de los bloques de encastre, no supo comercializarlos, vendiéndolos en bolsas o por kilo, lo que llevó a que se descontinuara su producción y lamentablemente las pequeñas construcciones quedarían abandonadas. Pero, haciendo otro viajecito, nos vamos a Nápoles, Italia, en 1957, donde otra familia estaba, sin saberlo, armando el caminito para traer de vuelta a los Rustys y poner en marcha esas mini construcciones de nuevo. La familia Di Mare estaba por emprender un viaje al nuevo continente, justamente a Argentina, donde Antonio, un joven de 14 años, junto con su madre Teresa, su padre Cataldo y sus hermanos José, Alfredo y Cicina, reconstruirían sus vidas. Antonio comenzó a trabajar en un almacén y los fines de semana vendía pastas para ganarse un dinero extra. Con lo ahorrado, decidió, junto a sus hermanos, ponerse a producir algo. La sangre tana les hizo empezar por la fabricación de pastas, pero al ir a ver una fábrica de pastas, no se convencieron y por cosas del destino, cuando buscaron en los clasificados, debajo de fábrica de pastas, se encontraba fábrica de plástico. Fue amor a primera vista, cuando Antonio y su hermano vieron esas máquinas producir pequeños juguetes de cotillón salidos de bolitas plásticas, supieron que ese era el camino. This is the way. Fue así que en 1965 comenzaron a producir sus primeros juguetes, unos juegos de té para nenas. Desde sus inicios, Antonio se declaró admirador del sistema Rusty y de la tecnología utilizada por la empresa alemana, viéndola siempre como un modelo y referente. Esa admiración hizo que inundara su casa con ladrillos plásticos para que sus hijos jugaran, y él con ellos, obvio. Era un gran empresario y un gran padre. Compartía horas construyendo con sus hijos, lo que lo llevó a tomar la decisión de dedicarse a fabricar juguetes didácticos para armar. Comenzó así a desarrollar, con mucho esfuerzo, su propio sistema de ladrillos de armado por encastre, a los que llamó Plastiblock. Un día, Antonio se enteró que Rusty se iba del país. Fue entonces que se contactó para comprar la marca y las matrices, pero lo que pedían era exorbitante, por lo que tuvo que renunciar a su sueño, por el momento. Años después, la familia constituye Di Mare Sociedad Anónima, una empresa juguetera que pasó por todos los vaivenes de la economía argentina, con momentos de auge y momentos de profunda crisis, pero nunca perdieron el espíritu sensible, solidario y emprendedor de su fundador. En 1971 adquirieron una planta de 800 metros cuadrados con nuevas maquinarias y taller integral de matricería, y en el 75 estaban lanzando al mercado exitosas líneas de juguetes didácticos, Plastiblock,
Plasticlac, blogs creativos, lentes con motor a pilas y artículos de librería, portaláminas, reglas, escuadras, tinteros involcables, etc. El éxito les permitió en 1986 comenzar a exportar a Estados Unidos, Reino Unido, Marruecos, Sudáfrica, Israel, México, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. A fines de los 80, tomaron la decisión de ampliar nuevamente la planta a más de 4.000 metros cuadrados. Luego de esto, comenzaron a exportar e importar más productos en un continuo crecimiento de la empresa. Aunque en la década de los 90, con la llegada de la globalización, se vieron forzados a apagar las máquinas y dedicarse solo a importar, cosa que se mantuvo por varios años. Tiempo después, ya con la empresa conformada por Antonio y sus 5 hijos, Daniel, Fabián, Sergio, Gabriel y Sabrina, todos con estudios afines a los negocios, decidieron retomar la fabricación y lo harían con uno de los productos estrella de la compañía en las décadas pasadas, Plastiblock. Pero en esta oportunidad, luego de un estudio de mercado, decidieron renombrarlo Blocky y fue un éxito de venta. Ya en 2002, Antonio empezaría a ver su sueño acercarse cada vez más, ya que pudo dar con la ubicación de las matrices originales de Rusty que se encontraban en Brasil abandonadas. La operación rescate y lanzamiento de Rusty se había activado. El primer paso fue comprar las matrices, cosa que luego de controlar las ansias de Antonio, lograron sin inconvenientes. Lo segundo era hacer la compra de la marca, que nuevamente, por esas cosas del destino, cuando comenzaron a averiguar, en un corto tiempo se vencía el plazo y la marca quedaría liberada. Todo confluía para que Rusty vuelva a nuestras vidas. Pasaron algunos años antes de que lanzaran nuevamente el producto, habiendo realizado un estudio de mercado respecto de juegos y el uso del tiempo libre de los niños, y en el 2007 finalmente volvió a las vidrierías de las jugueterías Rusty, y lo hizo de manera triunfal, tanto en ventas como en repercusión en los medios, que incluso llegó a tener el ciclo Rusty TV, el primer programa por internet del grupo de fanáticos República Rusty, una comunidad autogestionada de admiradores de la marca, que organizan eventos y exposiciones anuales. En 2012 se mudaron a una nueva planta industrial de 9.000 metros cuadrados y lanzaron el Laboratorio Rusty, una herramienta pedagógica destinada a acompañar al docente en el desarrollo creativo de los alumnos, en áreas como la física, la mecánica, la electrónica y las construcciones. Fue tal el éxito que estaban cosechando que la reconocida fábrica juguetera Mattel les golpeó la puerta para formar una alianza, Blocky Rusty, en México, Colombia, Chile y Perú. El producto se fue adaptando a los nuevos tiempos y hoy Rusty cuenta con modelos con motor a pilas, un canal de YouTube que permite interiorizarse de cómo armar las figuras y una importante presencia en las redes sociales. Lo que es seguro es que Rusty tiene un futuro prometedor. Una historia familiar con final feliz. Vamos a ver entonces una descripción de estos ladrillitos que construyeron tantas horas de diversión. Alto, alto, alto. 2 segundos. Un momento. Antes de seguir, háganle caso a Homero. ¡Suscríbanse! Y denle a la campanita. Ahora sí, podemos seguir. La popularidad de Rusty en la década del 70 y 80 se debió a su versatilidad y calidad que respaldaba el eslogan Rusty Resiste, que venía en las cajitas. Las piezas en general estaban muy bien construidas. Los ejes eran de acero cromado con puntas plásticas de encastre. Y su popularidad llegó a ser tan grande que el término Rusty se hizo de uso común como sustantivo genérico para describir a los objetos que se arman o desarman en piezas. Además, muchos artistas alrededor del mundo utilizan los bloques para realizar el llamado Rusty Art, una especie de pixel art tangible del cual se han realizado exhibiciones exclusivamente. Su método constructivo permite el encastre de piezas mediante presión y traba por deformación del plástico semirrígido de polipropileno. El bloque básico tiene 2x4 encastres, a partir de ahí surgen por división o duplicación de sus medidas otros bloques como 2x2, 1x2, 1x4 o 1x1, y en mitad de altura las tiras de 2x8, 2x16 y 2x24. Además de una larga serie de accesorios que permiten el armado de juguetes con mayor grado de realismo y detalle, como cadenas, ejes, engranajes, ganchos, hélices, orugas, puertas, rejas, ruedas, tejas y ventanas. Entre las presentaciones más conocidas se encontraban los sets Minibox 600, Multibox 800, los kits técnicos 501 y 502, las cuatro variantes Rusty Móvil 201, 202, 203 y 204, el Motobox 45 y su versión más completa, el Motobox 90, y la caja más grande y completa, la Starbox 1000. Actualmente los productos que se fabrican son Rusty, Kimby, Diageo, Blococo, Blockies, Blocky, Armatron y Football.
A partir del 2007, las presentaciones son cuatro líneas principales: Construcción, Extrema, Dinosaurios, Motobox y Transporte, seguidas de un número que indica la cantidad de piezas que contiene el kit. Dentro del catálogo podemos encontrar Rusty Básicas, Rusty Mix, Autos y Camiones, Policías y Bomberos, Rusty Hot Road, Diversión Aumentada, Motobox y Rusty 40 y Pixelin. Hay que destacar que además la empresa realizó productos licenciados de franquicias de Disney como Soy Luna, Toy Story o Cars, o producciones en conjunto con la histórica Hot Wheels. Obviamente que un juguete de estas características iba a tener competencia. Entre las que más destacan encontramos a la mítica Mis Ladrillos, que es de plástico duro, a Tente y, bueno, por supuesto, a Lego. Todas ellas convivieron perfectamente e incluso algunas se podían encastrar con otras marcas, y dentro de ellas estaba Rusty. Bien, ahora vamos a ver algunos números interesantes sobre esta empresa. Rusty en números. 9.000 metros cuadrados tiene la planta Dimar en Lomas del Mirador. 100 empleados trabajan allí y cuentan con 24 máquinas entre las inyectoras y las sopladoras de plástico. 125 millones de piezas se fabrican al año para Rusty y para Blocky. 10% es lo que representan las exportaciones en la compañía, cuyo foco está en el mercado local, y en 2015 la empresa facturó 90 millones. Bien, hasta acá llegamos con este informe. Como siempre, si les gustó, suscríbanse, like, campanita y todo eso que ya saben. Y los dejamos con algunos datos curiosos. ¡Chao! Datos curiosos. En 2008, Rusty se certificó para las normas ISO 9001, que estandarizan los procesos productivos, siendo la primera fábrica de juguetes del país en hacerlo. En 2014 se lanzaron licencias para que terceros usen la marca y el logo para distintas promociones, apareciendo el llamativo emprendimiento Cumple Rusty, donde un grupo de animadores con experiencia en el juego forman mesas donde los niños arman lo que quieren y festejan de manera diferente. Por otro lado, se creó la empresa Corpo Rusty, que realiza talleres corporativos, donde enseñan y capacitan a adultos a través del juego, fomentando también el trabajo en equipo. ¡Orlando! ¡Oh! ¡Lo sacaste de su empaque original! ¡No! ¡Ya no es coleccionable! ¡Ah! ¡Orlando!